cierto, pensé que perderías la lucha. Es buena la muchacha, pero le falta experiencia, tío. Y a ti te sobran recursos, ¿verdad? Espérame mientras me doy un regaderazo. Después iremos a cenar. Ya lo creo. Zurdo, espera en el salón. Sí, maestro. ¿Todo listo, Waldo? Todo listo. Bien. Lo operaremos inmediatamente. Otro fracaso. ¿Pero qué es lo que está fallando? En este hombre hubo por un momento el deseo de vivir, maestro. ¡Pero no vivió! Estamos como el primer día. No comprendo por qué la sangre deja súbitamente de irrigar el cerebro. Pero no me daré por vencido. Trataré una y otra vez hasta lograr lo que me he propuesto. Carfax, está furioso, maestro. Bien, bajemos a verlo. He aquí a lo más que ha llegado mi esfuerzo. Carfax, el hombre zombie. ¡Quieto! ¡Quieto! Después de injertarle el pequeño control, el hombre sufrió una lenta pero inexorable metamorfosis que afectó su organismo hasta convertirlo prácticamente en lo que es. Un animal que se mueve por instinto y al que le dan periódicos ataques de locura. Provocados quizá por la presión del aparato sobre el cerebro. El dolor lo vuelve sumamente feroz y peligroso. Si me obedece ahora es por el estado hipnótico en que lo tengo. Hicimos varios cambios en las operaciones para no crear otro Carfax. ¿Y qué hemos logrado? Todos aquellos murieron. Y este vive. Un ser completamente inútil. No debe sentirse así, maestro. Usted ha creado algo increíble y maravilloso. Un robot que recibe órdenes mediante cardioimpulsos. Es algo importante, ¿no es eso? ¡No, no! El robot es simple y sencillamente una máquina. Materia inerte que me llevó años enteros de trabajo para lograrlo. Hacer otro, además de lo costoso de su elaboración, me llevaría igual tiempo y no puedo esperar más. Mi idea es hacer algo así. Igual. Pero con algo que es mucho más barato y que abunda en demasía. La raza humana. Convertirlos en robots humanoides. Marionetas que pueda manejar a mi antojo. No descansaré hasta conseguirlo. Es evidente que algo importante y vital está fallando en las operaciones que hemos efectuado. Y creo que es inútil seguir probando los mismos métodos por tiempo indefinido. ¿Qué sugieres, Waldo? ¡Habla! Se me ocurre que deben existir científicos que nos ayuden a la solución del problema, aportando su sabiduría para llevar a efecto el plan con éxito. Me agrada, Waldo. Me agrada mucho. Has tenido una brillante idea. Bien. Investigaremos quiénes son los sabios más brillantes de la ciudad. Y los traeremos a nuestro lado. Solo ve un inconveniente, maestro. ¿Cuál? ¿Cree usted que ellos cooperarán por su voluntad?
No, desde luego que no. Pero eso a quién le importa. Tendrán que hacerlo porque lo quiero yo. Gaby, te llaman por teléfono. Gracias, Tencha. Contesta por la extensión. Bien. Bueno. Hola, tío. Te hablé para invitarte a una rica cena en casa hoy en la noche. ¿Y quién va a cocinar? Pues tú. ¿No ves que le tocó salida a la cocinera? Ay, ya me lo imaginaba. Eres un viejo mañoso, tío. Allá nos vemos. Te espero a las 8. Ah, y no se te olvide traer bastante bicarbonato para la indigestión. Por favor, analice esta sustancia. Desde luego, profesor. Ah, Orlac, ¿tiene algo que hacer hoy en la noche? ¿Por qué lo pregunta, profesor? Gaby va a venir a cenar y creo que la pasaría mejor si tuviera un hombre joven con quien charlar. Lo siento, profesor, pero tengo algo urgente que atender. Bueno, ya será en otra ocasión. Profesor, le suplico que salude a la señorita Gaby de mi parte. Con muchísimo gusto. Con permiso. Maestro, voy a llevarle de comer a Carfax. De acuerdo, pero ten cuidado porque estos días ha estado sumamente inquieto. Maestro, ya tengo escogido el primer sabio que necesitamos. ¿No se imagina quién puede ser? ¿Cómo no lo pensé? Magnífico, Waldo, magnífico. Una estupenda idea. Y todo está listo gracias a que el zurdo robó los cardiogramas del eminente científico. Pues manos a la obra, Waldo. Un ingenioso aparato, Waldo. El cardiograma de un hombre es tan similar a sus impresiones digitales que una vez programado el robot podría localizar a cualquier sujeto en una ciudad de 10 millones de habitantes. ¿Ahora vas a comer? Si te portas bien. Si no, no hay comida. Waldo, ¿no has visto a la enfermera? No, maestro, no la he visto. Voy a ver qué ocurre. Sobrina, ¿qué andas haciendo por aquí? Como siempre, se te olvidó que me invitaste a cenar. ¿Yo?
Francamente, no me acuerdo. No me extraña. Y como te conozco, vine a buscarte. Ay, tío, sigues igual de distraído. No seas exagerada. ¿Dónde están por ahí mis anteojos? En tu cabezota. Bueno, ya que estás aquí, hazme un favor. Tráeme mis apuntes de la sección C del archivero. Encima de que me dejas plantada, ¿me vas a poner a trabajar? ¡Claro! Y es hora que hagas algo de provecho en lugar de andar lanzando topes voladores y aplicando tuercas. ¡Ya ves! ¡Pues lo que sea, lo que sea! Me gusta mucho el deporte de la lucha y todo se puede hacer, ¿no crees? ¡Desde luego! Pero ya podías haber escogido un deporte menos peligroso como el matrimonio. ¿Ya me quieres casar? Creo que ya es hora de que formes un hogar, ¿no? Mira quién lo dice. ¿Por qué no te has casado nunca tú, viejo solterón? Yo, bueno, pues. El que hizo esto debe de pecar como patada de mula. Te digo. ¿Ya se siente mejor? ¿Usted no pudo identificarlo? Sí, no pude verlo. Lo único que recuerdo es un golpe muy fuerte en la nuca y después caí desvanecida. ¿Qué pasaría con mi tío? ¿Eh? ¿A dónde se lo llevaría ese sujeto? El profesor Reina se llevará una gran sorpresa al saber que su tímido ayudante lo ha raptado. Nos ayudará mucho, maestro. Desde luego. Sabe más sobre anatomía que cualquier hombre en el mundo. Ahora necesitamos un ingeniero. ¿Ya tienes candidatos? Varios, pero tendremos que hacer una selección para escoger el más capacitado de todos. Raptan al eminente sabio profesor José María Reina. Lamento profundamente la desaparición del profesor Reina. Si en algo puedo ayudarles, estoy a sus órdenes. ¿Cuándo vio usted por última vez al profesor? Ayer en la tarde. Me dijo que iba a estar en su casa con la señorita Gaby. ¿Tiene usted alguna idea de si recibió alguna amenaza anónima o si tenía algún enemigo? Oh, no, no, señor. Además, no lo creo posible. El profesor Reina era la persona más querida y respetada del mundo. Claro, sí. Capitán, revisé los papeles como usted me ordenó. Y faltan del estado clínico del profesor sus cardiogramas. ¿No se los llevaría a otra parte? No, señor. Yo los vi aquí últimamente. Bueno. Pues esto es muy extraño. ¿Con qué objeto se los robarían? Un momento, muchachas. Atención, por favorcito, silencio. Quiero tener el honor de presentarles a vuestra futura compañera que acaba de llegar después de su exitosa gira por todos los rings de Centro y Sudamérica, Gemma Nelson. Bienvenida. Encantada. Nuestra máxima luchadora, Gaby Reina. Mucho gusto, Gemma. Igualmente. Gemma vino a entrenar, hará su debut muy pronto. Quiero que la ayudes en todo, que la pongas al tanto de todo. Por favor, Gaby, ¿eh? ¿Cómo no, señor empresario? Pues, hasta luego entonces, muchachas, ¿eh? ¡Suerte! Adiós. Hasta luego. Hasta luego. Cuando gustes. Hola, inspector. ¿Cómo estás, señor? Buenas tardes. ¿Hay alguna novedad? No, ninguna. Mire, tal parece que al profesor se lo ha tragado la tierra con todo y zapatos. En este asunto debo reconocer que andamos totalmente en tinieblas. Y lo siento por la muchacha. Parece que le tiene un gran cariño a su tío. Te agradezco mucho la cooperación que me has brindado, Gaby. No tienes nada que agradecer. ¿Sabes? He notado en tus ojos cierta tristeza. ¿Qué te pasa? Nada. Bueno, sí.
Mi tío, el único familiar que tenía, ha desaparecido. Lo han secuestrado. Y hasta ahora no he vuelto a saber de él. Cuánto lo siento. Pero si en algo puedo ayudarte. Gracias. Eres una buena chica, Gemma. Según me dijiste, tu familia está en el norte. Así es. Yo también vivo sola. Si tú quisieras, podrías cambiarte a mi departamento. Me encantaría, pero ¿qué no será darte muchas molestias? No, al contrario, me harías un favor. Ahora más que nunca necesito compañía. Entonces, acepto. No comprendo qué venimos a hacer aquí. ¿Cómo? ¿A buscar alguna pista? Sí, cómo no. Lo que pasa es que te gusta la chamaca esa. ¿Qué cosa dices? ¿Cómo puedes faltarle respeto a tu superior así? Ah, seré un tarugo, pero te conozco, Mosco. Buenas tardes. Hola. Hola. Buenas tardes. Permítame presentarles. Arturo Campos. Encantada. Su ayudante, Chava López. Mi compañera, Gemma Nelson. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo? Cuidado, espéreme, espéreme, señor. Me está apretando muy fuerte. Espéreme, suélteme. Mire, me dejó el dedo como el de los invasores. soy su servilleta. Gracias. Arturo, ¿por qué no les dices a las señoritas que viniste a invitarlas a comer? Oh. Bueno, es que en realidad... ¿Aceptan? La encantada. Muy bien, qué bien. Dígame, ¿le gusta el pollo? Mucho. Pues agárrese su balón, no se lo vayan a volar. Con permiso. Enséñeme una llave, ¿no? ¿Cómo no, mire? Ese se llama el candado chino. Así, y lista. Bueno. Así, un momento. Es para usted, Arturo. Gracias. Bueno. ¿Sí habla el capitán Campos? Ajá. Sí. Voy por allá inmediatamente. Gaby, han secuestrado a otro científico, al doctor Roca. ¿Pero quién pudo arrancar así la puerta del coche? Quizá el mismo hombre que se llevó a mi tío. Si es así, ¿qué fin perseguirán raptándose a dos científicos? He ahí el quid de la cuestión. Desgraciadamente, mi instinto de perro policía me indica que esta cadena de secuestros continuará. Absolutamente estoy seguro. Mm-hmm.
Científico raptado. A las desapariciones del doctor Reina y del doctor Roca, ahora se añade la del doctor Agustín Hill. ¿Qué hace la policía que no actúa? Por esto me habló esta mañana el gobernador del distrito y quiere resultados sobre este asunto. Resultados positivos. Y si no los tenemos cuanto antes, vamos a tener que presentar la dimisión. Ustedes y yo. Bueno, un momento, jefe. Nosotros hacemos lo que podemos. Desafortunadamente, no existe ningún indicio, ningún móvil que nos permita seguir una pista. Bueno, lo más extraño es que el raptor solamente se ha llevado a hombres de ciencia notables. Y puesto que no han encontrado sus cuerpos, es de suponerse que todos los sabios estén vivos. Pasen, caballeros, y sírvanse tomar asiento. Como ya sabrán, yo soy el inventor del robot que los trajo aquí. El más eficiente de los asesinos. Obra maestra de automatización construido gracias a mi genio. Desgraciadamente, su elaboración es costosa y lenta. Ahora quiero hacer lo mismo, pero con humanos. ¿Robots humanos? Exactamente. Caballeros, necesito que me ayuden porque hasta la fecha yo he fracasado. Les ofrezco a cambio ser de ustedes los hombres más poderosos y ricos de la Tierra, ya que toda la raza humana estaría sometida a nuestra voluntad. ¡Eso será satánico, barbárico! Profesor Reina, ¿no está de acuerdo? ¿Lo he ofendido? ¿De acuerdo? ¡Me rehúso en lo absoluto! Bien, entonces es libre de irse. ¡Allá está la puerta! ¡No se mueva! Siéntese, doctor Hill. Creo que necesitaremos otro experto en anatomía, Waldo. Aunque pienso que él sirvió a un propósito, según creo. Entiendo, caballeros, que ustedes piensan cooperar. Después de todo, he trabajado toda mi vida. ¿Y para qué? Soy un hombre pobre. Usted sí tiene sentido, doctor Roca. Doctor Hill. No ofrece otra alternativa. Juro que no descansaré hasta dar con el asesino de mi tío. Es una irreparable pérdida para la ciencia. Era un gran hombre. Siempre me ayudó en mi trabajo, me brindó su protección. Yo lo quería como a un padre. Es horrible estar así sin poder hacer nada. ¿Quién será la próxima víctima? Me pregunto.